Néstor Gómez, de Néstor Gómez Escuela. Ahora que en nuestro país está el RIGI, estamos estudiando para hacer unas inversiones, ya que el terreno para las inversiones está propicio. Justo estaba haciendo un ejercicio que tiene dos pilares. Yo me estaba sentando en la fundamental y en la tercera de cada uno de estos acordes. Este es un círculo de quintas, así, diatónico, de la menor, ¿no? Estaba basándome en dos pilares, ¿no? El bajo en la fundamental, el bajo en la tercera. Bajo en la fundamental, 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 bajo en la tercera. Entonces, de cada uno de los acordes, tengo que manejar dos disposiciones, una que tenga el bajo en la fundamental y otra que tenga el bajo en la tercera. Para eso tenés que hacerte los módulos de armonía aplicada de Néstor Gómez Escuela, que creo que son como 10 módulos de 4 clases cada uno, para estudiarte en forma sistemática y con un nivel de dificultad progresivo todas estas distintas disposiciones que hay de los acordes, ¿no? Ponerle un la menor, bajo en la séptima, bajo en la fundamental, bajo en la tercera, bajo en la quinta, bajo en la fundamental, tercera, quinta, séptima, fundamental, quinta, séptima, fundamental, tercera, en los distintos sets de cuerdas, ¿no? Hay un trabajo muy sistemático en Néstor Gómez Escuela para tener un manejo de todas estas cosas y ver la armonía de una manera dinámica. Me ha pasado muchas veces que por ahí me cruzo con músicos que me dicen: te afané un acorde, vi un acorde que hiciste vos ahí, te afané un acorde que hiciste. Como si un acorde fuera una especie de joya escondida en un barco pirata, como dijo un músico alguna vez, un docente alguna vez. Y me parece que es un error intentar hacer un repertorio de acordes fantásticos en lugar de sistematizar y ver la armonía de una forma dinámica, es decir, no un acorde como una cosa estática, sino un acorde como un factor dinámico de la música, que genera movimiento en la música, ¿no? Para eso hay que manejar todos estos asuntitos que les planteo. Es decir, que un acorde no sea esto, sino que sea todas estas posibilidades, ¿no? Lo que en las escuelas de jazz le llaman los drops. Son las diferentes disposiciones de la misma organización en distintos sets de cuerdas, ¿no? Lo que estaba haciendo yo era primero basarme en esos dos pilares, dándole importancia a los bajos, es decir, estaba generando en los bajos una melodía. Sencillamente estoy agregando dos notas de aproximación, es decir, ponerle que yo parto de la menor, uno, la fundamental con la tercera a través de la segunda diatónica de la escala o del modo que le corresponde al acorde, ¿no? Luego una aproximación superior para entrar en la fundamental del acorde siguiente, aunque también podría haber sido en algunos casos como este una aproximación cromática ascendente. Eso lo elige cada uno, pero yo prefiero ser sistemático. Bueno, voy a hacer siempre el mismo patrón. Hago esto. Fundamental, tercera, fundamental, tercera, fundamental, tercera, fundamental, tercera. ¿Se entiende? Entonces voy. Exactamente lo mismo, pero en los agudos. Entonces, ahora mi melodía va a ser. Y
estaba partiendo de la posición de la fundamental y luego me apoyaba en la tercera, pero perfectamente podría partir desde la tercera hacia la fundamental, ponele. Concepto, al mismo patrón, ¿no? Tercera, fundamental. Aproximación, en este caso la séptima, ¿no? Tercera, fundamental, aproximación, tercera, fundamental, tercera, fundamental, tercera. Eso también nos genera o nos aceita de alguna manera ese órgano interno de la audiopercepción, ¿no? La percepción aural, la imaginación aural interna del oído, que nos permite ir cantando esas melodías, y eso nos permite después fabricar algo acá y poder traducirlo, poder saber dónde están esas notas que se nos ocurrieron en el instrumento, ¿no? Está bueno eso, cantarlo también. Esto que les decía, de hacer el mismo ejercicio, el mismo patrón, desde los bajos y desde la posición aguda, es decir, desde lo que sería la posición melódica de los acordes, ¿no? Tener un manejo desde los dos lugares, porque suponte, si vos estás acompañando, podés fabricar una contramelodía a partir de los bajos, ¿no? Serían todas las distintas disposiciones de cada uno de los acordes, tienen que estudiar en Néstor Gómez Escuela. No hay otro remedio. No hay otro sitio en donde puedan encontrar esta información sistematizada de esa manera y en donde el nivel de dificultad aparece en forma progresiva. Es el trabajo y la recopilación de información de muchos años y de mucha prueba y error también.
de ir seleccionando a través de la experiencia docente cuáles son las cosas que mejor funcionan. Bueno, ese extracto púrpura está en Néstor Gómez Escuela. 10 módulos de armonía aplicada a precios realmente increíbles, muy, muy baratos. Bueno, espero que les sirva. Chau, chau, hasta pronto.